Anteriormente en Power Rangers. Jason y Zack resuelven sus diferencias. Zordon Cockblocker arruina la cita entre Tommy y Kimberly. Mientras que Bulky Skull les recuerda suscribirse a The Mexican Snob. Digo, a su canal. Y Tommy parece haber pasado bajo mil escaleras mientras sostenía un gato negro, porque tiene la peor suerte del universo. Y es que ni en su casa lo dejan en paz. ¿Qué pasará? Averígüenlo en Mighty Morphin Power Rangers número 2. Bla bla bla, este video contiene spoilers, ya fueron avisados. El número comienza con una bonita escena entre Billy y Trini mientras investigan por qué el Dragonzord falló en su batalla anterior. Billy comenta cómo le sorprende lo similar que la cabina del Dragonzord es comparada con los otros vehículos, imaginándose algo más místico y lleno de cadenas y talismanes, usando sangre de unicornio malvado como combustible, según agrega Trini. El momento bonito del que hablé viene con Billy admitiéndole a Trini que siente que Tommy tiene más en común con sus compañeros que él. Después de todo, Billy es el único en el equipo que no es un luchador nato. Trini, por supuesto, le recuerda que ser un Power Ranger no solo se trata de la fuerza bruta. Es un momento inspirador en el que se aman, oh Dios mío, no puede ser más obvio, se aman, maldita sea, se aman. Ok, escenas como esta son la razón por la que me encantan los Power Rangers en formato de cómics. Si no fuera por los cuadros de diálogo, esta sería una fantástica pantalla para el teléfono. Oh, por poco se me olvida, Scorpina invadió la casa de Tommy en el número anterior. Tommy logra librarse por unos momentos de su atacante, lo suficiente para teletransportarse al bosque, lejos de su madre para que Scorpina no le haga daño. ¿Quieres mi moneda de poder, Scorpina? ¡Muy bien! ¡Ven por ella! ¡Oh, fuck yeah! Pero ni el mismísimo Ranger Verde es suficiente para hacerle frente a Scorpina, sobre todo con su comunicador dañado y con ella llamando a los patrulleros para emboscarlo. Mientras tanto, en el dojo de Jason... Perdón, Sensei Scott. Kimberly está de visita. Al parecer, sus padres están peleando por derechos de visita y... ¡wow! No esperaba temas tan maduros en un cómic de Power Rangers. Entonces, tú y Tommy... ¡Jason, viejo! Kimberly te está hablando de problemas serios. ¡No manches, güey! Anyway, how is your sex life? En otro bonito momento, la sensei de Jason le muestra su admiración por tener tan contenta a su clase. Además, le sugiere invitar a Tommy para que le enseñe a los alumnos avanzados. Pero antes de que este pueda responder, Zordon les avisa que Tommy está en problemas. De vuelta en el bosque, Rita está en modo monólogo de villano, hablando sobre cómo la naturaleza obstinada de Tommy fue la razón por la que lo escogió para ser su ranger malvado y cómo su espíritu de pelea le está ayudando a reunir las esmeraldas caóticas... digo... energía caótica. En una genial escena que jamás se habría visto en la serie, Scorpina utiliza a los patrulleros, hechos de masilla, para confinar a Tommy en un árbol cercano. Y justo cuando parece el fin para el Ranger Verde, Jason y Kim entran en acción, Jason distrayendo a Scorpina lo suficiente para que Kim lo libere. Y Zack también llega a la escena porque... ¿razones? Tommy trata de alcanzar a Scorpina, pero ya es muy tarde. En vez de eso, Rita empieza a meterse a su cabeza de nuevo, metiéndole dudas y haciéndole pensar que los otros siguen sin confiar en él. Sus amigos tratan de confortarlo, pero ya es tarde. La semilla de la duda está plantada. De vuelta en el centro de comando, mientras los Rangers tratan de evaluar la situación, Rita continúa hostigando a Tommy, al grado de que su mente no puede más y termina colapsando. ¡Rayos! La vez pasada me burlé de la mala suerte de Tommy, pero viejo, las cosas que le están pasando se están poniendo mucho más serias. Sorprendentemente, Power Rangers número 2 mejora los temas y desarrollo del número anterior. Hay uno que otro momento fuera de lugar, como Zack apareciendo en la pelea sin haber sido mencionado o haber aparecido en el número entero, pero en general continúa moviendo la trama hacia adelante y las tácticas inhumanas de Rita la muestran como una verdadera amenaza. A pesar de la acción, mis partes favoritas de este número fueron los momentos íntimos entre Trini y Billy, ¡se aman, se aman, se aman, se aman, se aman! Y entre Jason y Kimberly. Aprendí muchísimo sobre los cuatro en tan solo un par de escenas y diálogos. ¡Eso es un buen guión! Las aventuras de Bulky Skull continúan donde los dejamos la vez pasada, habiendo capturado a un patrullero. Pero para su mala, y buena fortuna al mismo tiempo, este se les escapa justo cuando llegan donde están Trini y Kimberly. ¿Qué sucederá?
Tendremos que esperar al próximo número para averiguarlo. Y mientras llegamos a eso, yo soy el Film Renegado. Muchas gracias por ver este video y que el poder los proteja a todos. ¡Hasta la próxima!